El reto de la igualdad plantea también la importancia de abordar mejor el tema de la conflictividad que normalmente existe en cualquier país, repito, no solamente en el Perú. El planteamiento del gobierno, luego de un año de gestión, ha planteado una seria reflexión sobre la viabilidad del país desde la perspectiva del crecimiento, desde la perspectiva de la inclusión y también desde la perspectiva de cómo abordar mejor los conflictos sociales. Vladimir Guaro va a poder informarles a ustedes directamente el rediseño de esta oficina, cómo vamos a trabajar con las regiones, cómo vamos a trabajar desde la presidencia del Consejo de Ministros, también con los sectores, con los diferentes ministerios involucrados. Pero lo importante es decirles a ustedes y decirle al país que la vocación de diálogo del gobierno, la iniciativa que se está tomando ahora para poder enfrentar este problema, esperamos que sea seguida también por todos los actores sociales que quieren dialogar, bajo los principios de la buena fe, bajo la disposición que tenemos que tener todos los peruanos y peruanas para poder enfrentar los problemas y transitar, por supuesto, con el respeto que implica desde el gobierno a los distintos agentes sociales, formular esta política de diálogo y disposición. Como lho ha señalado el presidente Ollantumala, y lo suscribimos plenamente, dialogar es importante y también es importante que consideremos el respeto al orden jurídico. El diálogo con la ley serán los parámetros que tenemos que seguir en todo momento. La protesta social es una forma de expresión que tienen, a la que tienen derecho todos los peruanos y peruanas, pero también con responsabilidad, con respeto a los derechos fundamentales de otras personas, con el respeto a los derechos de todos. Y entonces es importante que también tengamos en cuenta el factor de cumplimiento de estos estándares que funcionan no solamente en el Perú, sino en todo el país, parte del Estado constitucional de derecho. Yo quiero presentarles a Vladimir Guaro para que presente, valga la redundancia, la nueva Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad. Adelante. RPP, muchas gracias, Premier. Para mí es sumamente importante la presentación de este plan, que es un plan nacional para enfrentar, para responder a esta situación de crisis en la cual, en reiteradas oportunidades, está sometida nuestra sociedad nacional. Debemos partir, antes de señalar la existencia de una oficina nueva con un esquema distinto, algunas consideraciones que nos parecen sumamente importantes, puesto que ello va a significar también la orientación de lo que queremos hacer como políticas de gobierno y de Estado. Reconocemos que efectivamente detrás de los conflictos sociales y económicos hay razones estructurales muy serias y muy importantes que debemos entender todos los peruanos. Las causas de la pobreza, la marginación, la falta de oportunidades, la discriminación, se constituyen pues en una realidad que históricamente ha mantenido a muchos de nuestros pueblos durante muchos años. Estos conflictos que hoy enfrentamos no son conflictos de hoy, son conflictos que se han venido embalsamando hace muchos años y que hoy día se tienen que enfrentar bajo un esquema que consideramos nosotros va a poder disminuir su tensión y poder encauzarlos hacia una comprensión de diálogo. Los conflictos que hoy se viven en el país, con raíces económicas y sociales, se desarrolla mucho más cuando tenemos nosotros un momento de crecimiento, de desarrollo en el país, en el cual se ve claramente que nuestro país está progresando. Este progreso no llega a todos, este progreso está todavía marginando a muchos sectores. Y es ahí donde surge el malestar y donde los reclamos
por la participación de los beneficios se hace presentes. En casi el 80% de la casuística de los conflictos sociales en el Perú de hoy tienen que ver justamente con reclamos socioambientales, con reclamos económicos de los ciudadanos. Ese 80% de ciudadanos son generalmente pobres, pobres que están viendo cómo junto a ellos empiezan proyectos de inversión importantes, sean energéticos, sean mineros, y esos proyectos no sienten ellos que los beneficien. Por ello, tenemos que encontrar entonces un mecanismo de acercamiento en la cual estos ciudadanos nuestros que viven en pobreza sientan que el beneficio del desarrollo sí les va a llegar y les va a solucionar los problemas estructurales que ellos vienen arrastrando. Por eso consideramos que la respuesta del Estado hoy tiene que ser una respuesta mucho más articulada, mucho más organizada y sostenible en el tiempo. No podemos tener respuestas coyunturales, mediatistas, asistenciales. Creemos que la respuesta del Estado, y tal como tenemos nosotros el encargo de articular una oficina que tenga el peso necesario para poder incidir en su solución, tiene que tener entonces una estructura nueva, una organización distinta y una política también mucho más articulada. El instrumento que se tiene que emplear en democracia es el diálogo, la negociación, para apostar a corto plazo a generar las condiciones de concordia que necesita nuestro país, justamente para poder tener la paz y la tranquilidad que requiere el desarrollo de nuestro país. Esa paz y desarrollo tiene que ser necesariamente beneficiosa para las grandes mayorías y los grandes sectores que tenemos en este momento que no sienten que el progreso les está llegando. Los ejes centrales de nuestra intervención van a estar señalados fundamentalmente por las siguientes líneas de trabajo. Necesitamos la construcción de consensos a través del desarrollo de estrategias de concertación que involucren a los participantes que son actores en las diferentes zonas y áreas de riesgo de nuestro país. Aquí consideramos que la ley de consulta va a ser un instrumento muy importante para definir los resultados de las inversiones de inversión. Hoy día tenemos una ley de consulta que tenemos que llevarla a la práctica, implementarla justamente en estos escenarios en donde la ciudadanía tiene que participar. Un segundo eje importante es el acompañamiento a los procesos de definición de demarcación territorial, que también es causa de un significado e importante sector de conflictos en nuestro país, la demarcación territorial. En estas zonas donde hay diferencias limítrofes, tenemos que tener entonces una acción más rápida a fin de encontrar el consenso y la negociación necesaria a fin de establecer la tranquilidad de las comunidades, distritos, provincias que están en esta situación actualmente. Necesitamos, en tercer lugar, una coordinación intersectorial a través de procesos que permitan una intervención eficaz del sector público en las zonas de riesgo. Necesitamos que el aparato de gobierno, los sectores, tengamos un mismo horizonte, una misma mirada y concertemos mejor su presencia y también la comprensión de una problemática que tenemos que incidir en forma unitaria. Es necesario aquí también, y como lo ha señalado el presidente en su discurso del 28 de julio, flexibilizar el SNIP para atender esta situación. En el esquema actual del SNIP, los pobres no podrían beneficiarse de los proyectos de inversión. Necesitamos entonces que el SNIP flexibilizado permita llevar adelante proyectos de inversión, de desarrollo, justamente a las zonas donde se encuentran
las comunidades en situación de pobreza. En cuarto lugar, la articulación público-privada a través de acciones conjuntas entre las empresas privadas, la cooperación al desarrollo, la sociedad civil, el Congreso de la República y las entidades del sector público. Entendemos que la solución de los conflictos sociales no solamente es tarea del gobierno, es tarea de la sociedad en su conjunto. Y esta tarea de solucionar significa encontrar entonces la articulación de todos los sectores. Todos tienen que participar bajo esta conducción del gobierno, en el sentido de que cada uno pone su aporte, su voluntad, sus decisiones, y de esa manera poder tener entonces un enfoque mucho más unitario. Y finalmente, en cierto lugar, el eje central muy importante también en este esquema es la articulación de los programas sociales, como por ejemplo los programas Cuna Más, Beca 18, Pensión 65, que son proyectos que deben incidir en las zonas de riesgo, zonas de riesgo en los cuales debe haber una atención prioritaria. Pero también pensamos que un proyecto que tiene una cierta experiencia y resultados positivos en el país, como es Sierra Productiva, se incorpore a este nuevo plan de atención a las comunidades. Sierra Productiva debe apoyar entonces el trabajo en estas zonas y áreas de riesgo en forma prioritaria, como un programa de sostenimiento, de lucha contra la pobreza y también de articulación de la sociedad en las comunidades peruanas. Si estos son los ejes, necesitamos entonces un aparato administrativo eficiente, rápido, un aparato administrativo que tenga la capacidad de interpretar los conflictos en su inicio y poder atenderlos con la oportunidad y, por supuesto, con la capacidad necesaria. Para ello, nosotros hemos considerado la creación de una estructura que tendrá 4 unidades. Una unidad de información y de análisis que permitirá recoger inmediatamente el naciente conflicto que se puede iniciar en determinada parte del país. Esta información debe ser procesada, analizada por gente preparada para ello, que nos permita producir insumos, insumos que deben servir para tomar las medidas y las respuestas inmediatas. Una segunda unidad que, en base a estos informes, a estos insumos y a estos análisis, pueda tomar las acciones de prevención. Esta unidad de prevención buscará inmediatamente atender a las comunidades y, por supuesto, establecer las pautas y los procedimientos para inmediatamente construir con ellos una alternativa que no dudamos va a ser siempre una alternativa de sostenimiento y de desarrollo. En tercer lugar, una unidad de gestión del conflicto. Si por determinadas razones algunos conflictos superan la etapa de prevención, entendemos la necesidad de afrontarlo con una unidad especializada en negociación y en concertación para gestionar el conflicto y poder definitivamente superarlo. Y la cuarta unidad que nosotros hemos propuesto es la unidad de promoción, difusión y capacitación del diálogo como mecanismo de solución a los problemas en nuestro país. Entendemos nosotros la debilidad de nuestras instituciones políticas, entendemos la debilidad de nuestra sociedad en cuanto a cultura democrática y creemos que es necesario unir esfuerzos para poder llevar adelante una gran promoción, un impulso de difusión de lo que significa
capacitar en democracia mecanismos de consenso y de diálogo. Aquí necesitaremos sin duda el apoyo de los medios de comunicación, el apoyo de instituciones como la Defensoría del Pueblo, instituciones como la cooperación internacional, los partidos políticos, las organizaciones como por ejemplo las organizaciones que tienen que ver con la dinámica social en nuestro país. Y en conjunto poder impulsar un gran plan de capacitación, promoción y difusión del diálogo como mecanismo de solución de los conflictos en nuestro país. Esta oficina también va a tener una coordinación estrecha con el Parlamento, va a tener también una oportunidad para poder tener un equipo de asesoría social y política que le permita nutrir de elementos a fin de tomar las mejores decisiones. Va a tener asimismo una logística y administración que le permita actuar con prontitud, con rapidez, dada la emergencia de los conflictos que generalmente se presentan en nuestro país. Esta estructura va a contar con los recursos humanos, profesionales, de profesionales, hombres y mujeres entendidos en la materia, que inmediatamente van a ser incorporados al equipo ya existente que ha tenido la unidad de conflictos de la PCM y que ha venido trabajando con mucho esfuerzo y que tiene profesionales de mucha valía que por supuesto van a ser reforzados con nuevos profesionales. Ese es el esquema que nosotros consideramos importante presentar a la prensa el día de hoy y que tiene como reto fundamental, repito, como reto fundamental, contribuir a lograr una cultura de paz y concordia en nuestro país, en donde el diálogo y la promoción del consenso permitan el desarrollo sostenible en el cual estamos en curso. Muchas gracias. Bien, vamos a proceder a la ronda de preguntas. Por favor, Fernando, si me ayudas, Jesús Guerra. Nombre y medio, por favor. Buenos días, señor Guaro. Jesús Guerra de Willax Televisión. Me gustaría saber cómo va a llegar a lo concreto, cómo va a aterrizar su plan en el caso de la solución al conflicto por la mina Conga en Cajamarca. Por supuesto que dentro del plan general tenemos nosotros una atención inmediata a los conflictos que tenemos hoy día latentes y presentes en nuestro país. El caso Conga, el caso Espinar, los problemas que tenemos, por ejemplo, nosotros en Puno, en Piura, y muchos problemas que hay en el país de diferentes, diríamos, grados de conflictividad. El caso particular de Conga es un caso que nosotros tenemos la inmensa preocupación de establecer, en primer lugar, un espacio de confianza y de credibilidad que tenemos que empezar a construir. Si se establece estas condiciones, podremos entonces tener las condiciones para establecer recién un proceso de negociación. Nos preocupa Conga, pero más nos preocupa Cajamarca, en donde las inversiones en su conjunto están en este momento con cierto temor de poder continuar. Necesitamos entonces establecer los acercamientos más positivos para iniciar una construcción de espacios de confianza. Ese es el primer paso que nosotros creemos se debe establecer para restablecer, ¿no?, el diálogo con los actores de Cajamarca. Siguiente pregunta. Sí, buenos días. Lourdes Pauca, de Canal N. La agencia crediticia Moody's ha señalado que el cambio de gabinete va para ambos. Demuestra que el gobierno no ha sido eficaz en la resolución de conflictos. ¿Usted considera que no se realizó una predecesor, o en todo caso, la oficina de gestión, la que era hasta su momento la oficina de gestión de conflictos para el señor Guarda?
La Oficina de Gestión de Conflictos anterior no realizó un buen trabajo con Conga y para el señor Juan Jiménez considera que efectivamente estos conflictos van a afectar las inversiones en el país, como lo señala la agencia Moody's. Bueno, con relación a la al papel que cumplió la Oficina de Conflictos de la PCM, en el caso Conga, yo debo decir lo siguiente. Yo he encontrado una oficina de conflictos en donde, como lo dije anteriormente, ha habido y existe un potencial muy bueno de profesionales que tienen un